¿cómo están? Buenos días. Disculpen mi cara, pero así yo me levanto, desgraciadamente. Bueno, ya llevé mis hijos al colegio. Como ustedes saben, los días lunes son los días más pesados, por decirlo así. Y bueno, ahorita estoy preparando quinoa con leche. Ya compré la leche y me falta nada más ponerle un poco de azúcar y la leche porque nos habíamos olvidado. Y justamente a la hora de regreso, pues hemos ido a comer. Y bueno, ahorita voy a preparar mi desayuno. Tengo que ir a sacarle la cita a Dairon para ponerle su vacuna. Ay, no, otro sufrimiento más. Es que el problema cuando le ponen esas inyecciones en la pierna, Dairon para todo el día. O sea, ese día yo no puedo hacer absolutamente nada de trabajo porque él se pone malito. Él llora, llora. Ustedes saben que esos dolores cuando son en la pierna, les duele, se les hincha, le quema, le da fiebre. Entonces, un tips que me dijeron fue que echarle diclofenaco, algo así creo que se llama, una crema, que es para dolor muscular. Y bueno, tenía que cargarlo solamente de una posición para que no sintiera dolor. Y con eso pues ya al menos le calmó un poco. Pero eso es un rato. Luego después tienes que volverle a echar y así. Y bueno, chicas, ahorita voy a preparar mi desayuno una vez. Voy a tomar desayuno, pero tengo que hacer mis cosas. Recuerden que hay videos casi todos los días. Bueno, hay todos los días. Simplemente que el día sábado sí no hice nada porque le estaba diciendo pues que me había tomado remedio por la garganta que me fastidiaba y me quedé dormida. Entonces, no me gusta estar enferma. Se los juro, yo soy las personas de las mamás que detesto estar enferma porque yo soy muy activa en decir hacer mis cosas. Entonces, mi trabajo y todo eso. Entonces, a veces dejo de hacer mi trabajo, a veces porque puedo estar más tiempo con mis hijos o con mi familia en general. Entonces, o pasar un rato con mi familia, o ver televisión, o ver una película, o algo, ¿entienden? Aunque esas cosas a veces casi no las grabo, porque a veces. Buenos días, Buenos ¿cómo días. están? Bueno, ya me había. Ya había empezado el vlog. ¿Me habías hablado antes? Creo que sí, no me acuerdo. Yo tengo una lamentable noticia que darles. ¿Qué? Nos vamos a separar. Hasta luego. Si me van a separar, yo no lo aguanto ya a esta mujer. No me acuerdo, creo que sí, ya había hablado en antes, ¿o no? ¿Qué has hablado? ¿Que nos íbamos a separar? No. No sé, amor. Sí, en antes, sí, ya me acuerdo. La es que noticia estoy con que la tengo que demanda. Es que estoy con la diarrea. Está como pato. Qué feo. No sé qué me ha caído mal y. La parrilla, seguro, la parrilla. No creo que sea. Pero bueno, ahorita, mira, ahorita ha salido solcito, está bonito el clima. Está pelado en una piscina. Ya me puse a limpiar el hace piso. Hace tiempo que no vas a piscina, ¿verdad, no, amor? Ah. Este verano, piscina. Yo quisiera ir a esas, a esas casas que alquilan. Ah, esos búngalos. Y tienen ahí piscina, pero es una piscina privada solamente para tu familia. Aquí está pelada, pero ahorita. Y dije, pelada y te. No. Yo estoy hablando porque por mis hijas. Ah, ya. ¿Ya? Y entonces ahorita vamos a ir a separar la vacunita para el Dairon. Y también de paso. El Andrés se va a disfrazar de pregonero el día de mañana. Ah, verdad, y tenemos que hacerle mazamorra. Hacerle mazamorrita. Ese cevichito de pota. Cevichito de poto, güey. Ese cevichito de. Ay, la verdad era por allá. Sí, güey. Yo tengo que dejarla por allá. Mi man en esa calle. Y bueno, todos vamos a aprovechar ahorita que hay solcito. Pues al menos yo le digo a Juan, prefiero que salga sol. Prefiero que salga sol a que esté todo nublado, aburrido. Sin ganas de hacer nada, no sabes. Lo único malo del sol es que tal vez se va a estar triste. Es cuando lo juro. Disculpen, chicas, las palabras. Nosotros no, somos naturales. Es, uno cuando camina con el sol, sudas todo tu cuerpo, ¿sí o no? Ah, pues lo normal. Pues son. Cuando tú estás en invierno, caminas y te cagas de frío, con las palabras, y no te da, no sudas. ¿Sí o no? Tienes que haber tenido un señor la maternidad de Lima. A eso me refiero, pues.
Acá ese día en las noticias, en Canal 4 salió que estaban haciendo un desalojo acá. En ese edificio de tres pisos, amarillo. Bueno, el amarillo sucio. Ahí estaban Pero cómo no va a estar sucio si hace 8 años habían desalojado a 80 familias. Pero 80 familias eran, pero hace 8 años fue que estaban Y de ahí, pues bueno, aquí es acá. Acá tienda, ¿no te acuerdas? Ahí han desalojado a bastantes personas. Y ese día había la mitad de la cuadra. 14, yo quise tener así. Llenecito. Ahí están arreglando. Llenecito de. Sí, lo van a alquilar, pero lo van a alquilar para otras cosas. ¿Sí? Ah, pero es grande. Oye, mira, Juan, por dentro es así. Es grande. Es una quinta. Es un edificio, por amor. Ah, es una quinta, yo nunca había entrado ahí, por cuántos años viviendo acá, por acá. Pero ¿has visto? O sea, es una entrada de una quinta. Sí, pero es un edificio. Ah, parece que lo están reforzando para cerrarlo, ¿no? Porque no entre. No, van a pintar, todo va a remodelar y va a alquilar, pero... ¿No te das cuenta que hay puertas? Ahí encima se quedó ese cambio, esa camioneta. Ah, va a remodelar. Ah, seguro ya, es que acá ahorita todo esto se ha vuelto almacén. Bueno, chicas, ya salimos de la posta. Nos apostaron que por mañana. Mañana tenemos que traer al Dairon. Lo único. Ay, mira, se me cae. El único sufrimiento del Dairon. Nosotros también sufrimos a la misma vez cuando lo vemos que llora, no, pobrecito. Y aparte que en la noche vino, no deja dormir. Es que es lo único malo. Por eso digo mejor mañana, porque mañana lo vacunan, ya si no, no importa, porque puede sufrir. Mañana es 31, ¿no? Sí, mañana. El primero no tiene caso, porque eso te digo bien. Entonces, mejor ya mañana lo vacunen y en la noche pasamos mal, no hay ningún problema, porque. Pero ya tenemos que ir para allá. Pero no hay que levantarnos temprano, pero. ¿Entiendes? Bueno, camino a recoger a Sasha. Ella ha tenido refuerzo. Mira a su mamá que venga sola, pero ella no puede vivir sin mí. Atrás mío nomás. Tiene que estar. Ahí está atrás mío, ¿ves? Atrás mío para ver. Ah, sí. Vamos a la misma dirección. Sí, ¿no? Bueno, gracioso, ¿no? ¿Por qué gracioso? ¿Qué cosa? Está agarrado, mira. Ahí me persigue. Espérate. Me persigue eso, vete para allá, hoy. ¿Ya ves cómo me persigue? Ya me persigue. Yo no le deseo la pata a nadie. Ah, no, mamita. ¿Quieres que le llame a su bien, hija? Chicas, está el trigo. Este casi ya está. Está ya, solo le pido a Andrés porque... Que ya es. Ese es el zinc que le pones a la comida. Tú cada rato me firmas, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Me estás firmando? Está bien, para cuando estemos viejitos, pueda verte otra vez. No, más bien cuando me muera, nadie puede verme. Ven acá. Porque lloren. Mi negro. Bueno, ahorita nos encontramos en la cuadra 1 de Lucanas. Nos vamos a buscar la pañoleta para Andrés, que mañana sale de... ¿Cómo se llama? Pregonero. De pregonero. Y a comprar maíz para hacer mazamorra, porque mañana tienen que llevar el Andrés 8 tapas de mazamorra. Hemos venido con Tisha porque está aburrida. Ah, lo saludo a la cámara. 10:30 dijo, ¿no? Sí. Y tú a las 9 la vas a pintar a Vale, ¿no? Sí, lo vas a quedar. Ahorita que se hace la sexy con su paradita sexy. A ver, levantaste pie. Chica sexy. Bueno, chicos, estoy aquí en mi cama. Me he tomado... que me quiera hacer cochinada, pero yo no me dejo porque yo soy un niño muy santo. Mentira, estamos rompiendo. Aquí estamos. No, jugando. Estoy descansando un rato. Aquí está Andrés, enfócalo a Andrés porque no piensen que es mentira. Ahí está el Andrés echadito. Se ha quedado rendido después del colegio. Sí, ese cabezón me ha cansado. Ajá. Y bueno, chicos, nosotros fuimos a comprar la pañoleta al André. ¿Has hecho eso al polo o no?
No, porque eso tienes que hacer tú. Y la pues, chicha. Vamos a meter bien. Vamos a poner bien. Y bueno, chicas, ¿qué más, qué más deseamos a contar? Así todavía es temprano, todavía está de día por allá. Si la hago ahorita, se vea por el calor, se puede vinagrar. Pues. Está haciendo calor. Sino que ahorita estamos descansando un rato, aprovechar que el Dairon está dormido, porque si no, uno no puede descansar sin ese niño, con ese niño despierto. ¿Y qué más? Y le voy a contar algo que me ha pasado hoy. Es una desgracia. Y bueno, chicas, ponle pausa un ratito, pero porque... Y bueno, el día de hoy, por ejemplo, bueno, yo no estaba presente, el que estaba fue Juan, porque, bueno, tenemos teléfono en casa y eso lo hacemos para cualquier emergencia, ¿no? Y entonces yo para eso estaba yo en mi cuarto, estaba grabando y el Juan estaba viendo a Dairo. Sí, yo estaba con Dairo echado acá. Pero... Entonces, cuando yo estaba grabando, se escuché el teléfono de la casa. Y eso el teléfono está aquí en el cuarto. Claro, eso que les digo, es bien raro que ese teléfono suene, porque nadie, casi nadie, mejor dicho nadie, creo que dos personas nomás saben el número de acá. ¿Y te acuerdas que antes sonaba a las 6 de la mañana todos los días? Y yo estaba y no me hablaban nada, ¿te acuerdas? Sí, entonces ha pasado de que han llamado y entonces Juan contestó. Imagínense que me ha llamado mi mamá. Juan contestó la llamada. Entonces, en la llamada, a él le dicen que es su mamá. No, ahora yo dije, todavía, como yo sé ya más o menos esas cosas, porque yo sé qué está pasando acá, yo contesté y dije, cambié mi voz, pero dije, aló, aló, así hablaba, pero yo. Y cuando dije al segundo aló, hijo, y me dijeron así, hijo, hijito. Se escuchaba bien claro que era una voz fingida, pero... ¿Pero que era una mujer o...? Era un hombre, era un hombre. Era, hijo, hijito. Ayúdame, por favor. Ya le dije, ¿quién es? Le dije yo, ¿no? Yo sabía porque hijo, hijito, mi mamá está en el cementerio. ¿Me entiendes? Tu mamá falleció. Entonces yo ya sabía, pues, ¿no? Que era una llamada esas de que te quieren agarrar de tonto. Esos que te. Los extorsionadores, pero no, a veces, no exactamente extorsionadores. Esos que te dicen, dame, tienes que pagar esto, eso, por tanta cosa. No, sino son esos que te llaman. Y te hacen asustar y te dicen deposita tal y tal cuenta. Y a veces una gente nerviosa va y deposita sin saber, sin primero preguntar al familiar si está bien o no, ¿no? Porque siempre llaman así a estos números en Perú. A mi mamá ya le habían llamado dos veces antes. Pero a mí, yo contesté la vez pasada. Entonces yo cuando me dijo, hijito, yo dije, hijito, dije yo, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Hijito, ayúdame, por favor, ayúdame, hijito. ¿Hay aquel que te ayude? Te voy a dar la concha a tu madre, le dije yo. Y ¡plac! Me colgaron. Y no han vuelto a llamar. Y así tienes que contestar. Mentarles a madre, el toque te cuelgan. Porque no es la primera vez que yo le meto. Entonces pasó eso, pues. Y ya dije, volverán a llamar, pero no han llamado. Pero por seguridad no te se desconectó el teléfono. Pero cuando yo te escuché decir, Dios, porque se te escuchó lo que dijiste. Yo dije, sí, yo dije, algo ha pasado, algo mal ha pasado. Se me vino esa idea, algo así, ¿no? Dije, algo ha pasado, por eso Juan ha contestado de esa manera. Sí, alguien ha llamado a molestar o algo, entonces, ¿qué, hija? Pues no. Ya, y bueno, entonces yo digo que esas cosas no estamos nadie creo que ahorita en estos tiempos estamos libre. A salvo. De esas cosas, y no es broma, no es mentira, y yo algo me imaginé por lo que le escuché a Juan hablar, pero a mí me dio miedo, porque como Juan me dijo, ¿sabes quién ha llamado? Me dijo a mí, ¿sabes qué ha pasado? Me dijiste, y yo ya me imaginaba, ya porque yo te había escuchado. Ha llamado a mi mamá, todavía le digo yo a la Paola. Sí, entonces dije, ¿de verdad? Antes le conté a mi hermana. O sea, a mí me dio miedo que sean de las otras. Y también lo que yo sé, porque yo tengo el otro celular. En el otro celular, ¿te acuerdas que salía? Le llamó una llamada. Llegaban llamadas de penales, ¿no? De pero cárcel. Es que no es que ellos llamen porque te conocen, o sea, ellos chapan cualquier número, sí. Y la persona que cae, hay personas que se han caído, pero no. Sí, de verdad que no se dejen engañar con esas cosas que han pasado, que pasan hasta ahorita. Es horroroso. Y es feo, chicas. Yo no me imagino cómo otras personas pasan por esa situación difícil.
Y pues esta vez nos pasó a nosotros esto, pero bueno, gracias a Dios que Juan supo cómo reaccionar, porque si hubiese sido yo, no sé qué hubiese pasado, pero raro, porque ese teléfono casi nadie lo tiene, es solamente... No, y antes cuando yo contestaba, yo contestaba, aló. Sí, otras Todos veces los han días a las estado 6 de la llamando. mañana en van, pero me Sí. escuchaban y como yo escuchaba, hablaba como fuerte, colgaban. Sí, porque ya Hasta que yo lo hubieron desconecté, porque ahí llamaban y ocasiones. llamaban y llamaban, ¿te acuerdas? Si yo lo Sí, desconecté. llamaban a la mañanita, o sea, en la 6, 7 madrugada. de la mañana Sí, llamaban. 5, 6 de la mañana. Entonces, a esa hora, ¿quién te va a llamar? Aunque sea, todos andamos acá celular, no se pueden comunicar con el celular. Entonces, es raro eso, ¿no? Entonces, por eso que hay que tener nada más mucho cuidado con eso y seguir para adelante, chicas. Así que eso fue lo que pasó, lo Por queríamos contarles. ejemplo, yo le he desconectado el teléfono por seguridad, ¿no? Ahorita, ¿no? Porque como yo estoy Sí. acá, yo puedo contestar, pero antes justo salimos y Amy no quiso salir, y Sasha y Andrés porque habían venido de colegio, nosotros fuimos acá a la vueltita nomás al mercado, Ah, entonces y yo le dije, Juan, mejor desconecta el desconecto el teléfono. teléfono. Es mejor desconectar el teléfono porque la verdad, pues, no me da, a mí sí me da miedo. Así que, chicas, eso era lo que quería contarles porque eso es lo que nos ha pasado. Me imagino que ustedes tal vez en algún momento han pasado cosas así. No lo sé si habrán pasado cosas así, pero eso fue lo que nos pasó. Así que esperemos que nunca vuelva a pasar esas cosas y nada más. No sé por qué larga la nana. He escuchado a alguien seguro. Mira por la ventana, Amy. Se ve venir Ah. la puerta. Hasta que ladra. Ya, ya fue la verdad. Ha pasado alguien, se ve Ah, por el se ve la costado. señora, creo que ha salido. Por eso escuché la voz del perrito. La vecina que está parada ahí en la moto, en medio. ¿Con una moto? No, no se ve. Que tú me compraste. Oye, oye, Acá oye, estamos. ¿por qué las dos desarmas? ¿Ah? Acá está la otra. Acá, a ver. Mamá, mira, esto es para hacer así. Para lavar los autos. Cualquier bolsa. Ya, vamos a poner acá. Lo metemos. Está André con todos sus carritos. Estos son todos sus carros que se trajo de Japón. Vamos a poner unos que son lindos. Gracias. Me ha pedido que lo acompañe o que juegue un rato. Ay, no, No sé acá cuántos estamos los carros carros tiene, de arriba. pero estos son todos los que tiene. Y lo ha seleccionado por colores. Es arcoíris. ¿Arcoíris? Creo que el Dairon todo quiere destruir. Él está encerrado allá, mira. Ahí está. Oh, vamos a subir por acá porque acá. Oh, no, acá no hay. Oh, no. ¿Cuál? Ahí está. Ahí. Tienes que ir agarrando los carros y los pones allá arriba. Los pones allá arriba ordenaditos. Mira, mira. Esto no sigue así, mamá. Primero es rojo, después es... ¿cómo se llama? Naranja. Pero no importa, hija, solamente los uy, números amarillo. ordenados así nomás. Amarillo. Mamá, los gordo. Ahí está amarillo, ¿qué? ¿Qué crees que pies? Acá ya no amarillo, mamá. Uy, qué tiroso. No, papá. Perfecto, vale. Este es verde. Baila, baila. Eso, pasito, 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 pasito. Pasito, pasito. Esto. Eso, baila, baila. Eso.
Hey. La música de la novela están bailando. Bravo, Dairo. Bravo, Andrés, chacha. La novela. Bueno, chicos, acá está la chicha que Juan está hirviendo para la chicha morada pasaya y la mazamorrita de André. Bueno, es lo que nos ha tocado a nosotros hacer para la escuela. Así que, pues ahorita antes de irnos a dormir, ya nos estamos poniendo a limpiar, dejar. Y bueno, chicas, ya terminé de limpiar acá la mesa también. Estoy ronca, ustedes saben que la garganta te afecta más en la noche. Y ahorita estoy así. Bueno, como saben, la mesa como se rompió, pues lo tuve que sacar con la alfombra, porque la alfombra la pienso lavar. Tal vez mañana, que sale, si es que sale solcito, mañana la lavo. Así que es lo único. Bueno, ya terminé de limpiar el piso. He desinfectado el piso porque he limpiado con lejía. Porque bueno, pues yo siempre limpio con lejía. Muy aparte del... Ay, ¿cómo se llama este? Que es el poet. Pues aparte de eso, tengo que limpiar con lejía. Y bueno, yo estoy acá, chicas. Que estoy toda afónica. Es que no sé por qué en la noche es cuando me molesta la garganta. Y bueno, chicas, disculpen mis fachas, pero ya estoy ahí. Ya me voy a despedir ya. Bueno, chicas, ya es hora de descansar. Bueno, ya Dairo se durmió. Lo único que falta dormir es André. Así que ya me despido porque si no, voy a decirle, mire, ya se me salió el delineador. Y bueno, nosotros vamos a descansar porque mañana sí tenemos que levantarnos temprano para que André vaya vestido de pregonero y pues tiene que ir temprano, así que esa es nuestra meta, que no vayan tarde mañana, que lleguen temprano. Así que chicas, ya me despido, buenas noches, cuídense mucho y que mañana sea un mejor día para todos, también para nosotros. Así que nos vemos, chicas. Bien, por nosotros. Chao. Buenas noches, los pastores. Bueno, chicas, nos vemos. Chao, chao.